Good evening, everyone.
Good evening, everyone. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Good evening. How are you? I'm fine. Good evening, teacher. Perfect. Okay, I'm happy to see you one more time. Welcome to the class. Today we're going to have like a brief like about the topic we have seen this week, right? We're going to see some part of the count and now countdowns. We're going to see about have and has to, right? I'm going to learn how to use be going to as a future too. So those are the parts I'm going to have today. And of course, you're going to have too much practice with your classmates. You're going to be like speaking and speaking during the class, trying to repeat some conversations, trying to create conversations with your classmates. That will be the topics and the practice we're going to have for today. Okay. I'm happy to see you, but I will ask you, how was your day? I would like to listen some of you about how was your day. Let me listen to Silvia. How was your day, Silvia? Okay, it's not ready. What about you, Joanna? How was your day? My day was very relaxed because I didn't do a lot of activities. Ah, you didn't have too much work today. Yeah. Good. Excellent. That's perfect. Okay, Silvia, you're ready. Good evening. Yes. Good evening, teacher. My day was very very stressful. Oh. All week is too. Oh. Very stressed and very, very busy. And I go a different office, ¿cómo se dice? Oficina de gobierno. Okay, to different office of the government. Eso. Yes. Okay, perfect. Very nice. Okay. Good evening, Mayra. I'm sorry. Okay. Let's listen to Alejandra Vanessa. Good evening. Welcome to the module. Good evening, teacher. Okay, how was your day? Was very, very good. Very good. Okay. That's perfect. Excellent. Okay. What about Carolina? How was your day, Carolina? Good evening, teacher. Today was a day come with a lot of work and still many paintings. But oh. Here we go on thinking good because we have work. Okay, perfect. Even though our job is like busy some days, it's like a stressful, we have to be thanks with God, right? Because we have a job. So in that way, we have incomes for our family. Hay que agradecer, ¿verdad? Aunque esté pesado, estresado algunas veces el trabajo, pero pues... tenemos trabajo y con eso generamos los ingresos para poder, ¿verdad?, mantener los gastos que conllevan en nuestro hogar, para nuestras cosas y tal vez no para los lujos, pero por lo menos para poder subsistir en esta situación, ¿verdad?, de la vida. Okay. Yes. Perfect. Let's listen to Olga. How was your day, Olga?
My day, good evening, everyone. Good evening. My day is very interesting because I have a meeting with my coworkers in the morning. Okay. And at the afternoon, we have a lunch with típicos with my coworker too, and we was afternoon very funny. Oh, okay. Perfect. So it was a good day for you today. Very nice. Excellent. Okay, let's listen to Anna. How was your day, Anna? Hello. It was busy. Yes. Because I worked from 7 a.m. to 3 p.m. After I took the classes, then I had dinner and I am taking the class, English okay. class. The English class, okay. So you have another classes in the afternoon? Yes, from 4:30 to 6 p.m. Okay, that's excellent. Congrats. Yes. Thank you. Okay, very nice. What about, let me see, Zenaida. Good evening, Zenaida. Welcome. Good evening, teacher. I'm sorry, but yesterday I sleep. I don't listen to, how do you say alarma? The clock. Okay. I don't listen to the clock. Wake up 10:30 o'clock and... Okay, don't worry, don't worry. It's okay. Okay, so you work during the whole day in part in the night. Le toca trabajar en algunas partes en la mañana y en la noche también. Yes, I have a schedule for now. It's crazy. And for example, a few days ago, I worked 12 hours because it's very pesado. Yes, it's very heavy. Yes, but como decía usted, ¿verdad? Hay que dar gracias a Dios que tenemos trabajo para llevar el pan de cada día a la casa. Yes, that's it. Perfect. Okay, very nice. Okay, everybody. I'm happy to see and to listen to you because you had a good day. You had like some stressful day. You had some complicated day at your job. But thanks God you are very nice and very good. In your health, you don't have any problem at the moment, more than be working all the day, right? Okay, so we're gonna start with the class, but before I'm gonna take the attendance list, as soon as you listen your name, please tell me present, okay? Okay, sure. Okay, Alejandra Vanessa Mora Rodriguez. Present. Okay. Ana Marisol Mendoza Pineda. Present. Okay. Ángel Alexander Guardado Navarrete. Present. Okay. Brenda Iris Escamilla Pérez. Present, teacher. Okay. Carolina Yamilet Hernández Landaverde. Present. Okay. Claudia Guadalupe Arias de Gómez. Claudia Ivette Samayoa Castro. Hilda Xiomara Soriano López. Present, teacher. Okay.
Iris Elizabeth Salazar de Flores. Present. Okay. Irma de Los Ángeles Flores Guevara. Present, teacher. Okay. Jessica Rosemary Olmedo Fuentes. Jessica. Sí, okay. It's not. Okay. Jessica's not right now. Karina Melissa Estrada Aldana. Mayra Roxana Hernández Flores. Present. Okay. Miguel Ángel Domínguez Santos. Present, teacher. Okay. Nelson Iván Alfaro Flores. Present. Okay. Olga Marlene Gómez Ríos. Present, teacher. Okay. Zenaida Domínguez, América Domínguez Asensio. Present, teacher. Okay. Silvia Zuleima Rodríguez de González. Present, teacher. Okay. William Mauricio González García. Present, teacher. Okay. And Joana Beatriz Orellana Acevedo. Present, teacher. Okay. ¿Alguien de los que se recién conecta que no haya mencionado? Claudia Guadalupe, teacher. Okay, excellent. Karina. Karina, yes. ¿Quién más? No, right. Okay, let me listen. Claudivet. Oh, sí. No, yo, ya la anoté, pero nada más que no la escuchaba, Claudia. Quizás en el micrófono. Revisen configuraciones. Okay, pero que ya solo Jessica. It's like, okay, excellent. I'm happy one more time to have you in the class because we are today in the finish of unit one. We're gonna finish unit one, okay? We're gonna be working with this part. Can you see the screen? ¿Pueden ver bien la pantalla? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay, perfect. Perfect. So, estuvimos viendo trabajando, ¿verdad? Con lo que era el uso del can y el cannot. ¿Se recuerdan, verdad? Y también analizamos cómo utilizar el can for information y el can for possibility. Right? Y dijimos que cuando utilizábamos el can para possibility, ¿cómo era la estructura? ¿Cómo lleva los WH words? WH words. Possibility. Ok. Después el primero va can. Ok, vamos a ver, vamos a ver. Ok. Is this question a possibility or it is an information question? Possibility. Information question. Information? Question, because if you ask about a possibility, you can use could. Okay, vamos a ver. Possibility, y hay uno que dijo information. Vamos a ver el resto, ¿qué dice? For me, possibility. Ok, llevamos otro de possibility. Ok, escuchemos los demás. ¿Qué dicen? Possibility, teacher. Possibility. Possibility. Ok. Perfect. ¿Los demás? Ok. Los que dicen que es una possibility, ¿por qué dicen que es una possibility? Vamos a ver.
Because it uses can. And can is like to a question. Is a probability. Okay. Perfect. Okay. ¿Quién más? Very nice. Hello. Because it start with can in subject. Okay. Because it start with can and the subject, right? Okay, very right. Nice. And the rest, ¿qué dice el rest? Okay. En este caso, la oración es de possibility, ¿verdad? Porque le está preguntando si puede trabajar mañana en la mañana. Entonces, la única forma de responder es diciendo, yes, yes, I can work tomorrow morning. O negativamente, no, I cannot work tomorrow morning. ¿Verdad? En este caso, se vuelve una possibility, ¿verdad? Preguntando si puedo o no puede. ¿Cómo puedo convertir esta misma pregunta en una pregunta que sea de information? A dictionary WH question. Ok, muy bien. Le tenemos que agregar WH question, pero ¿tiene que ser cualquiera o dependiendo el contexto? Dependiendo del contexto. Ok, entonces creemos una para ver cuál podría ser la que cabe en este contexto. When. Ah, no, no, no. Ok, oh. Analiza. Hola. Maybe when. Ok. When. Cuando preguntamos when, es porque no sabemos, ¿verdad? Nada sobre algún día o la hora. Pero en este caso ya no dan tomorrow morning. Ya sabemos cuándo. What? What, teacher? What? What? Which? What, teacher? ¿Cuál? What? Who? This one. We. Who? Vamos a ver. Entonces voy a anotar las que me están dictando. Vamos a ver. How, who, what? ¿Cuál otra? Where. Ah, which? Where. Ajá. Where can you work tomorrow morning? Okay, very nice. Which? Which. Vaya, cuando utilizamos which, podríamos decir which. No podríamos preguntar como cuál, ¿verdad? Puede trabajar mañana en la mañana. Tiene que ver como un objeto ahí. ¿Quién es? Ah, ahí sí. Ahí sí. Podría who? Ser. Podría ser who, pero lo tenemos ahí, ¿verdad? Ok. Vamos a dejarlas con esta. Vamos a ver en este caso. De las cuatro, solo hay dos que podremos utilizar. ¿Cuáles creen ustedes que serían? To me, what? Ok, algunos what. How. How. Who. Okay, who. What and who. For what? Me, what and where. What and where. Ok. Very nice. Vamos a ver, hagamos la primera. How can you work tomorrow morning? Sorry.
How can you work tomorrow morning? ¿Es una information question? How come? Okay. Imagínense que, digamos que yo tengo 20 años, porque tengo 19, pero imaginemos que tengo 20. Ok. Entonces viene mi mamá y ella, su horario es de noche, ¿verdad? Trabaja de noche. Pero le están diciendo que tiene que trabajar mañana en la mañana. ¿Verdad? Algo que ya no está dentro de su contrato y todo. Vengo yo y le reclamo y le digo, por su salud, ¿verdad? Hey, mom, how can you work tomorrow morning? Is it correct? Yes. It's correct, why, teacher? Ah, también tenemos why, muy bien. Excellent. Why can't you work morning? Okay. Todo va a depender del contexto en el que preguntemos, hagamos la pregunta. ¿Verdad? Si yo digo, how can you work tomorrow morning? Cuando yo hago, pregunto cómo, es porque yo sé que mi mamá está cansada. Ella terminó un horario a las, ¿qué? Las 1 o 2 de la mañana y yo sé que ella no está bien para trabajar en el, durante el turno de la mañana, ¿verdad? Le digo, how can you work tomorrow morning? You are tired. ¿Cómo va a trabajar en la mañana? ¿Cómo puede trabajar en la mañana si usted está cansada, verdad? ¿Ok? También pues, se puede trabajar, se puede utilizar how. ¿Ok? Vamos a ver. El who. ¿Se puede utilizar who? No. No. Yes, teacher. Ok, yes. Vamos a ver. Los que dicen no, díganme por qué no. ¿Quién, teacher? Ok. Yes, teacher. Yes. ¿Quién? Ok, muy porque bien. Ahí pregunta quién. Who sí. Can you work tomorrow? ¿Quién podría trabajar mañana en la mañana? ¿Quién tú vas a trabajar mañana en la mañana? Excelente punto. ¿Quién? Excelente punto el de Miguel. Ya tenemos un sujeto. La pregunta ya va dirigida hacia tú. Ya tenemos el who, ¿verdad? Entonces ya no podemos decir quién sería puede. Who tú? Can work. Who can work. Ahora sí, podemos utilizar who can, pero sin el sujeto. Who yes. Can, una pregunta general, ¿verdad? Who can work yes. Tomorrow morning? ¿Verdad? Ahí sí, pero sin el sujeto. Pero en este caso, como tenemos tenemos sujeto, no se puede. Pero les voy a regalar. Porque hoy ando de regalón, les voy a regalar una pregunta común. Teacher. Yes. Anda regalón hasta con sus años. Ya ve que tengo 19, tengo. Si lo que pasa es que no me gusta contar. Por eso dije, tengamos 20, dije. Imaginemos. Teacher, happy ajá. Birthday atrasado. Es que yo voy al revés. Voy para atrás. De los 30 en adelante así nos toca. Yo tengo los 20 siempre. Ok. Very nice. Imaginemos acá la pregunta. How can you work tomorrow morning? Dice, ¿quién puede tú trabajar mañana? En la mañana. Ahora, lo que sí puedo preguntar es ¿con quién puedes tú trabajar mañana en la mañana? Pero acá me falta algo. ¿Qué sería? Benjamín dice. Who can you work with you? Okay. Escucho Benjamín. With you tomorrow morning. Okay. Hola. ¿Quién es Benjamín, teacher? No sé. Who can you work with you? Benjamin. Okay, perdón, Hilda. Vamos a ver, Joana, si me explica quién es Benjamín. Es una película, teacher. Nació viejito. Ay, Benjamín. Ah, sí. Joana. ¿Cómo dice que va para atrás? Hola. Joana,
Está celoso, Miguel. Ah, oh, sí, es cierto, es cierto. Por eso es que me reclamó ahí rapidito. Teacher, le falta... Teacher, le falta el con. El with who. Oh, ok, with. ¿A dónde iría el with? Después de work. ¿Al inicio? Who, no. Who can you work with you? Vaya, vamos a ver aquí, vamos a ver. With who... Es una. Vamos a ver. Who can you work with? Podemos utilizar dos. No, la estoy colocando donde podrían ir. Después vamos a escoger. Ya me dieron dos. Vamos a ver a dónde más. Microphone. Okay. Who? Okay, give me a second. Microphone, teacher. Ok, ya, ya, ya. Ok, la tenemos acá, ¿verdad? Acá están hay dos. Me dijeron que al inicio y podía ir después de work. Veamos a dónde más podría ir o hasta ahí. Analicen, analicen. Para mí es guay, teacher. Al final. Al final, vamos a ver. Me decía Miguel que es guay. Para mí es guay, pero esta. Como estamos probando, probemos. Ok, ese es bueno, ese es bueno. Ok, vamos a ver. El que me adivine dónde va, le regalo un viaje a Roatán completamente. ¿Quiere poner con quién? Yes. O al final. Ah, ajá, ya investigó, ¿verdad? Ok. Hay promo. ¿Qué ve? Perfect. Bueno, tiene un viaje ganado a Roatán esta noche, Johanna. Espero que lo disfrute. Tiene alrededor de 8 horas para disfrutarlo. Who can you work tomorrow with? Tomorrow morning with. Cuando queremos preguntar con quién, esta es una de las estructuras. Siempre va el who al inicio y el with al final. Y eso es con todos los tiempos, no solo con el can. ¿Verdad? Por ejemplo, si estuviéramos utilizando el simple present y yo digo, who do you like to study with? Who do you like to study with? ¿Con quién te gusta estudiar? ¿Verdad? Entonces siempre va esta estructura, el with al final. Ok, pero voy a borrar esto porque no estamos viendo simple present. Solo era un ejemplo. Hoy sí estamos claros, ¿verdad? Ok. Ahora con el what. Perdón. ¿Con el what podemos utilizarlo? No. No, ¿verdad? No. ¿Qué dicen los demás? What time can you work tomorrow morning? Ah, ahí sí. Pero tenemos que agregarle extra, ¿verdad? What time? Y ahí sí podemos. Pero agregándole what time. Pero simplemente what no se puede. Tenemos que agregarle what time para preguntar a qué hora puedes trabajar mañana en la mañana, ¿verdad? Le estamos dando gusto. Para... Yes. No se podría... What can help you? ¿Qué podría ayudarte? Como cuando está enfermo y le preguntan, ¿qué puede ayudarte? O, para mejorar, no sé. En este caso, para como medicina, medicamento. Ajá, what can help you? Ok, en este caso, puede ser diferente la pregunta, ¿verdad? Como... Nosotros en español tenemos nuestro estilo para preguntar qué te podría ayudar, ¿verdad? Pero es referente a la medicina. What else? Aquí usted podría preguntar what could you, pero ya es el otro tiempo. Could you drink? For it. What could you drink for it? O puede usar el can también, aunque es poco común, ¿va? What can you drink for it? ¿Qué puedes tomar para eso? Or can I help you in this case? Ah, en este,
Sí, ya en este caso es como para ayudarle a alguien, ¿verdad? Can I help you? Can I help you? ¿Puedo ayudar? ¿Verdad? Ahí sí. Pero okay. Ahí nos estamos desviando. Sí, no, correcto. Estos son lejos comerciales. Ahora. Ok. Very nice. ¿Puedo borrar esto, verdad? Lo que tengo seleccionado. Yes, teacher. Yes. Ok. Ok. Veamos ahora el where. ¿Podemos utilizar where? No. No, no, no. No, teacher. No? No. Are you sure? Where can I store the paper? Ok, por ahí. Yes. Podríamos hacerla, pero siempre referente a esta pregunta. Yes. Yes. Yes, teacher. Uh-huh. Yes, teacher. Yes. Yes. Where you work? Okay. Sí, la podemos utilizar, ¿verdad? Where can you work tomorrow morning? Imaginémonos que... Que tenemos un trabajo donde no implica estar en un solo lugar, en la oficina o algo, sino que tenemos que... Medio tiempo. Yes, ¿verdad? Entonces, si se da el caso de que mañana... Yes. For example, my job, the Friday, I don't know where is my workplace. Yes, because we have 6 restaurants. And my boss tell me, Sena, today I need to go food court restaurant. It's over there. It's around, I don't remember, how do you say, cuadras? Blocks. Around 3 blocks. The restaurant and restaurant, 3 blocks. Okay, 3 blocks in the restaurant. Yes. Okay. Excellent. Okay, in that way, it means that you have to move from your workplace to another workplace, right? Okay, so in that way is where we can use where. Where can you work tomorrow morning? Imaginémonos que nos dan, ¿verdad?, la posibilidad de preguntarnos dónde, pero es mentira, ¿verdad? Entonces nos dicen, where can you work tomorrow morning? Usted dice, I would like to work in, y buscamos el más cerquita, un ejemplo. Entonces, la pregunta sí se puede en este caso. Ok, yo les había dicho que se podían dos, que era who y where. Ahora, el how y el where, perdón. Ahora, el who y el what se pueden, pero ya modificado, ¿verdad? Ya le agregamos what time y al who le agregamos with al final. Luego, no teníamos el why, pero ya nos dijo Miguel, ¿verdad? Nos mencionó why. ¿Lo podemos utilizar? Yes. 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 Yes, it is. Why can you work tomorrow morning? ¿Verdad? Imagínense que su jefe, usted le ha dicho que en las mañanas no puede trabajar. Pero de repente está haciendo esta pregunta. ¿Verdad? Pero ya sin el you. Who can work tomorrow morning? Y vengo y yo le digo, okay, I can, boss. Y dice, why can you work tomorrow morning? Le pregunta, ¿por qué puede trabajar mañana en la mañana si siempre está ocupado? If you're always busy in the morning. Y le dice, no, today I'm free. ¿Verdad? Un ejemplo. Entonces, sí se puede utilizar esa pregunta. ¿Ok? Ok, let's repeat. Can you work tomorrow morning? Can you work tomorrow morning? Okay. Yes, I can work tomorrow morning. Yes, I can work tomorrow morning. No, I cannot work tomorrow morning. No, I cannot work tomorrow morning. Okay, perfect. How can you work tomorrow morning? How can you work tomorrow morning? Who can you work tomorrow morning with? Who can you work tomorrow morning with? Okay, what time can you work tomorrow morning?
What time can you work tomorrow morning? Where can you work tomorrow morning? Where can you work tomorrow morning? Why can you work tomorrow morning? Why can you work tomorrow morning? Ok, y estas oraciones sí se vuelven information questions, ¿verdad? Porque no, aquí no solo se trata de decir yes I can or no I cannot, ¿verdad? Sino que tenemos que como explicar, ¿verdad? Ya dar un poquito más de explicación sobre la pregunta que nos hace. Ok, ¿puedo borrar? Yes. Yes, teacher. Ok. Perfect. Ok, very nice. Esto lo finalizamos. Very nice. Y nos quedamos con esta parte, ¿verdad? Que era el shipment, una forma del envío, ¿verdad? No tenemos la dirección. Tenemos acá el número. Tenemos también el tracking number. Number es como el número de servicio, ¿verdad? Que se nos ha dado. Las cantidades. Y este es el shipment. Es el, como quien dice, el embarco, ¿verdad? El código. Aquí está quien envía y la fecha, todo, ¿verdad? Y el peso neto de lo que se envía. ¿Ok? Pero nos vamos a saltar esto porque tenemos que ver acá unas preguntas. Y aquí está fácil. Dice, what is the shipping address? ¿Verdad? Veamos acá cuál es el shipping address. TA4. Hello. Which TA4. TA4. No, shipping address. Okay. Ah, okay. Shipping address. Okay, este shipment, este es como cuando decimos este es el embarco. Ajá, el embarco. Okay. What is the shipping address? Littoral Road. Very nice. Es Littoral Road 34, La Unión, El Salvador, right? Porque shipping, ¿verdad? Es la dirección de envío, right? Shipping address, la dirección de envío. Okay. What is the mailing address? What is the mailing address? Number two. Travel Inch 23, Greenway, San Carlos. Okay, perfect. That is. This is the mailing address. Okay. And luego tenemos la pregunta, how many units are in the package? They are 120 phones in the package. Okay, how many units are in the package? 65 units. Perfect. 65 unidades, ¿verdad? De lo que están enviando son 65 unidades. Okay. Este es el peso neto, net weight. Esta es la contracción de weight, ¿verdad? Son 120 pounds. Okay, what is the manufacturing date? April 4, 2013. Okay, perfect. Very nice. Y ahora sí nos vamos para acá. Perfect. ¿Se recuerdan ustedes que vimos en el módulo anterior lo que era el be going to for future? ¿Se recuerdan? Yes. Yes. Yes, ¿verdad? El be going to for future. This is
used to talk about future plans, ¿verdad? Para planes futuros, los que tenemos para poder hacer, ¿verdad? Ok, entonces, lo que sí es que no quiero que se confundan con el present continuous for future. Porque también vimos eso la vez pasada, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Este es muy diferente. Este es be going to for future. ¿Verdad? Y lo que siempre va a ir, lo que siempre tiene que ir con nosotros acá, es esta parte, el going to. Nunca tiene que faltar el going to. Going to. Este es como el auxiliar que lleva el tiempo. Y también no nos puede faltar el verbo to be, ¿verdad? Que puede ser am, puede ser is, o puede ser are, ¿verdad? Todo dependiendo del sujeto que utilicemos. Y luego tenemos el going to que va a ir siempre. Después del going to llevamos el verbo, miren. Give, transport, arrive, arrive, deliver, give, ¿verdad? Entonces la estructura es sujeto, verbo to be, going to, verbo, y luego todo esto que se vuelve el subject. El complement. Complement. Yes, sorry. Porque este you ya forma parte del complement, porque el sujeto ya lo tenemos acá, ¿ves? Yeah. ¿Verdad? Entonces, esta es como decir, I am going to give you the information. Yo te daré la información. ¿Verdad? Yo te daré la información, pero es en futuro. Yo te daré la información. Y en español nosotros lo hablamos de esta manera. Yo te voy a dar la información. Teacher, have a question. Yes. Dijo present, progressive, for future, ¿verdad? ¿Qué es lo que habíamos visto antes? No. Que no lo confundiéramos. No, pero así se llama el tema que habíamos visto antes. Sí, lo habíamos visto, el present, progressive, for future. Ok. Uh-huh. Porque también el present progressive podemos hablarlo de lo que estamos haciendo en el momento y también pueden llevar algunas para futuro, ¿verdad? Pero en este caso, este tiempo sí es exclusivamente for future. El be going to. Future. Yes. Solo future. Okay. Futuro. ¿Hola? Futuro es. Futuro. Este be going to siempre va a ser futuro. No va a tener ningún significado en presente ni ningún significado en pasado. Ni en progressive. ¿Verdad? Ok. Pero como siempre es importante que escribamos para no equivocarnos, ¿verdad? Pero antes quiero explicarle una cosa más. Ok. Acá está, miren la estructura. Para la negativa, si ustedes ya se fijaron, solo le agregamos el not. Y el not va después del verbo to be. I'm not, porque aquí está contractado, ¿verdad? I'm not going to give you the information. Miren, no cambia nada más que si abrimos un espacio entre esta parte y esta otra parte. Y aquí ponemos el not. ¿Ok? Y ya la oración está en negativa y dice, yo no te daré la información. ¿Verdad? O como nosotros hablamos en español, yo no te voy a dar la información. ¿Ok? Luego, para la pregunta es fácil. Simplemente lo que tenemos que hacer es, primero, colocar el verbo to be al inicio y el sujeto después. En este caso sería cabe, cambiar. ¿Verdad? Am I going to give you the information? ¿Yo te voy a dar la información? ¿Verdad? Ok. Entonces, ¿verdad? Primero lo que hacemos es cambiar la estructura. Pasamos primero el verbo to be, que este sería este,
y luego el sujeto para hacer la pregunta. Y no nos debe faltar el signo. Ok, ¿is it clear? Teacher, ¿puede repetir esta última parte? Perdón que no la comprendí. Para hacer la question. Ok, para hacer la question, lo único que hacemos es que primero va el verbo to be, miren. Ignoren ahorita en el where, ignoren esto, ¿verdad? Miren, primero va el is. Lo mismo acá, ¿ver? Ignoremos el who. Primero va el is. Ok, entonces puede ser también el are, pero ya lo vamos a escribir, ya lo vamos a escribir para explicarlo mejor. Pero es para que lleven la idea. Y también podemos tener la WH question. Miren, ¿ya se fijaron? Ok, vamos a ver, repeat. I am going to give you the information. I am going to give you the information. I'm going to give you the information. Okay. I'm not going to give you the information. I'm not going to give you the information. Okay. The airline is going to transport the shipping. The airline is going to transport the shipping. Okay. The airline isn't going to transport the shipping. The airline isn't going to transport the shipping. Okay. Your package are going to arrive tomorrow. Your package is going to arrive tomorrow. Okay. Your package aren't going to arrive tomorrow. Your package aren't going to arrive tomorrow. Okay. Where is the package going to arrive? Where is the package going to arrive? Who is going to deliver it? Who is going to deliver it? Okay, very nice. Nos vamos a ir ahora ya a la escritura. Okay. Tenemos acá, se llama be going to future. Okay. Dijimos que ocupamos el verb to be, ¿verdad? Tenemos el verb to be. La derivación del verb to be is am, are, ¿verdad? Ok. Ya sabemos que con el is van las terceras personas, ¿verdad? Que son he, she, and it. Ok. Y el am va exclusivamente con I. Ok. I. Y el are va con We, they. Okay. Very nice. Perfect. Okay. Entonces tenemos esta parte. Right? Para hacer una oración afirmativa dijimos que empezábamos con el sujeto, ¿verdad? La estructura sería subject plus ¿qué dijimos? Verb to be plus going to plus verb. Okay, acá tenemos que especificar el verbo en qué. Si va en gerundio o a base. For yo creo base. Que tiene problemas con el micrófono. For base. Va a ser normal. Base form, ¿verdad? Verb no, base in form. Base form. Blast. Complement.
complement. Okay, perfect. ¿Verdad? Esta es la estructura para una oración. Afirmativa. Affirmative. Affirmative statement, right? Okay, very nice. Hagamos una oración, hagamos oraciones entonces. No solo utilicemos you, utilicemos diferentes subjects. Carmen. Carmen, se le perdió la cadenita. Okay, Carmen. Is going to. Is going to. Travel to. Travel to. Australia. 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 Okay, Carmen is going to travel to Australia. Perfect. Is it correct? Yes. Yes, ¿verdad? Carmen is the subject. Verb to be is going to her. Lo tenemos. Y tenemos el verb in the base form, travel. Complement to Australia. Okay, perfect. Ahora hagamos otras. Teacher, is correct. I am. Yes, I am. Going to. Going to. Sleep. Sleep, yes. After tomorrow. After tomorrow. Yes. I'm going to sleep after tomorrow. O sea, significa que hoy y mañana no va a dormir. ¿Verdad? I'm going to sleep after tomorrow. Pero significa que va a dormir hasta después de mañana, ¿verdad? Que nosotros decimos pasado mañana. Okay. I'm going to sleep after tomorrow. Correct. Hagamos más. My family and me are going to eat pizza at weekend. Okay. Okay, perdón. My family and I are going to eat pizza at weekend. Okay, my family and I are going to eat pizza on weekend. Perfect. My family and I are going to eat pizza on weekend. Yes, Joanna. Teacher, ¿y por qué ahí no pudo usar el me? My family and me. Okay, porque en este caso, my family and, y el me están como sujetos de oración. Entonces, como sujeto de oración no puede ser me, tiene que ser I. O sea, que es como que digamos... Ok. We. Diga. Como, es como que digamos we. We are. Yes, yes. Aquí es como que están diciendo we. My family, familia y mí. Mi familia y yo. Y yo. Ah, tiene que ser I. Yes. Sí, mi familia y yo. Ahora, diferente es si yo le digo... Por ejemplo, Joanna is going to buy a car for me. Acá es diferente porque el me está recibiendo, ¿verdad? Está recibiendo la acción de parte del sujeto. Y entonces se convierte parte del complemento. Y el sujeto principal es Joanna. Miren, aquí está el is. Joanna is going to buy a car for me. ¿Verdad? Joanna me va a comprar un carro a mí. ¿Verdad? O para mí. Muchas gracias, Joanna. Ok. ¿Is it clear? Teacher. Yes. Miguel. Yes, Miguel.
Miguel is going to. Miguel is going to. Dive. Try. Die. Ya voy inventando, teacher, ya voy inventando. No, perdón. Die de bucear. Die, dive. Ah, okay, dive. Miguel is going to dive. Okay, Miguel is going to dive. Póngale un día, no se preocupe. In ocean, in Atlantic Ocean. Okay. In the Atlantic. Póngale mejor. Hola. In Roatán, póngale mejor. In Roatán, okay. Yo pensé que me iba a decir, Miguel is going to cry for Joanna. Okay. Perfect. Okay, Joanna. ¿Se entiende? Okay, Joanna, no sé si le quedó claro lo del me y el I. No, teacher, la verdad no, pero con el tiempo tal vez se me aclara. Ah, no, okay, vamos a ver. Otra vez. En este caso, me, ¿verdad? No está fungiendo como sujeto. Por eso yo puedo utilizar el me. Joanna is going. Joanna es el sujeto y por eso acá tenemos el is. Ya se fijó, ¿verdad? Joanna is. Estamos hablando de ella. She is going to buy a car for me. ¿Verdad? Entonces la oración, el me nunca va a cambiar porque yo estoy recibiendo la acción. Joanna is going to buy a car for me. En esta de arriba, los sujetos son mi family and I. Entonces, si yo esta oración quiero utilizarla directamente con el sujeto, sería we are going to eat pizza on weekend. Y ya se fijó que el I y el my family se pierden. Porque como estos son sujetos, es sujeto. ¿Verdad? Es como que usted diga mi familia y yo, como que usted diga Claudia y yo, ¿verdad? Entonces se convierte en nosotros, pero es una forma de decir nosotros de esta manera, my family and I, ¿verdad? Sí, es que lo que sucede es que yo había entendido que cuando utilizamos his, her, en mí es cuando ya conocemos a la persona, entonces por eso se me hacía como extraño que no se pudiera utilizar el mí. Ahí, pero ya le capté. Ajá, ok, sí. Pero eso es en los possessive, ¿verdad? Uh-huh. He is her and me. Lo que sí es que yo sé que ustedes más de alguna vez en alguna canción han visto you and me, o en algunas cosas, ¿verdad? Lo han visto, you and me. Ajá, y en ese caso está mal escrito, entonces. Sí, pero como ustedes saben de que... Okay. Ajá, es una forma de hacerlo, ¿verdad? You and me. Entonces, pero lo correcto es you and I. Ok. Miguel creo que tiene problemas con el micrófono. No sé si será el micrófono. Está apagado. Ok. Ok, very nice. Vamos a ver. Miguel is going to dive in Roatán. Ok, perfect. Ahora hagamos una más. Okay. Yes, hoy sí. Hagamos una más. Me, Claudia. Okay. No sé si está bien. We are going to travel to Panama next month. Okay. To Panama next month. Excellent. Very nice. Ok, tenemos Claudia, we're going to wash the dishes. Está buena también la que me vio Claudia Ivette Samayoa. Creo que la ven ahí en el mensaje, ¿verdad? We're going to wash the dishes.
I am going to visit a friend this afternoon. Está buena. Y Carolina envió una. Carolina is going to the hospital. Is going. Ok, Carolina. Acá me está utilizando el present continuous. Porque le hace falta el verbo. Carolina is going to. Ahí le hace falta el verbo. Ok. Very nice. Esta es la estructura para hacer las oraciones afirmativas, ¿verdad? Quiero aclarar que es para las afirmativas. Vamos a repetir. Carmen is going to travel to Australia. Carmen is going to Australia. I am going to sleep after tomorrow. I am going to sleep after tomorrow. Okay. My family and I are going to eat pizza on weekend. My family and I are going to eat pizza on weekend. Okay. We are going to eat pizza on weekend. We are going to eat pizza on weekend. Okay. Joanna is going to buy a car for me. Joanna is going to buy a car for me. Okay. Miguel is going to dive in Roatan. Miguel is going to dive in Roatan. Okay, we are going to travel to Panama next month. We are going to travel to Panama next month. Excellent. Okay. Teacher, yes? Una consulta, no sé si no puse atención en el de Miguel is going to die. No le falta el futuro. Miguel is going to. No, aquí está going to. Es que lo que lo hace futuro es no, por esto. Eso. Porque en todo lo tem... Ah. Ya le entiendo. Ahí sí. Lo que sucede es que en las otras hemos usado, por ejemplo, next month, on weekend, tomorrow. Ok. Ok. Buen punto, ¿verdad? Cuando utilizamos, por ejemplo, el progresivo, sí es necesario ponerle, ¿se recuerdan que yo les dije que le agregáramos el time expression? Cuando vamos a hablar con el futuro con el presente progresivo, porque como sabemos que es un tiempo progresivo, para especificar que nos referimos al futuro necesitamos una time expression. Pero en este caso, con solo que ustedes vean going to y luego vean un verbo, ya se refiere a que es futuro, porque la oración lo tiene, ¿verdad? Ya es la base. Ahora, si ustedes le quieren agregar, por ejemplo, next week, un ejemplo, ya es extra information. Esa es una información extra, ¿verdad? Pero también es correcto. Y es buen punto lo que dice Zuleima. Es bueno explicar esto. Con el presente progresivo siempre necesitan time expression. Pero con este, como ella es futuro exclusivamente, con solo que lleve esta estructura y be going to y el verbo ya en base normal, y entonces ya la oración nos indica que está haciendo en futuro o que va a ser en futuro lo que va a pasar. Ok, thank you. Ok, very nice. ¿Estamos claros hasta ahí, verdad? Sí, sure. Yes. O sea que mi oración es correcta si le hubiera puesto Carolina is going to go to hospital. Ahí sí, Carolina. Okay. Ok, porque ahí usted me la estaba utilizando con el presente progresivo. Carolina is going to the hospital tomorrow at 6 a.m. La oración está correcta. Pero está en tiempo de presente progresivo. Para que estuviera en este be going to for future, tenía que poner el go. El go. Ajá. Thank you. Okay, very nice. Muy bien. Ahora vamos a convertir estas oraciones en negativo. Pero antes, hagamos la estructura para negativo. ¿Qué necesitamos para negativa? El not después del verb to be. Subject, anotemos la estructura. Subject, plus verb to be. Verb to be. Plus not. Not. Plus going to be.
Last not. No sé por qué se me quita la. Not. Last. Going to. Ya te. Ajá. Going to. Last verb. Last verb. Last complement. Base form, ¿verdad? Yes. Last complement. ¿Esta estructura es para él? Negative. Ok. Very nice. Ahora les voy a dar unos 2 minutos para que las conviertan en negativas. Vamos a ver. Es tan facilita de hacerlo. Finish? Finish, teacher. Finish. Ok, para que no nos tardemos mucho. Vamos a hacer acá. ¿La logran ver todo? Yes. Ok. Ok, perfect. Vamos a ver. ¿Cómo sería la primera? Carmen is not going to travel to Australia. Very nice. Perfect. ¿Y la segunda? I am not going to sleep after tomorrow. Okay. ¿La siguiente? My family and I are not going to eat pizza on weekend. Okay, les voy a anotar algo acá. Si van a utilizar are not, la contracción puede ser. Ah, se me quita siempre el cursor. No sé por qué. Aren't. Okay, estas son las dos formas. Miren, are not or aren't. Repeat, are not. Are not. Aren't. Aren't. Ok. Ambas hacen lo negativo. Usted decide. Miguel creo que tiene problemas siempre con el micrófono. Se le escucha bastante la interferencia. Ok. Are not, aren't. ¿Verdad? Entonces usted decide cuál de las dos. Pero no puede utilizar las dos al mismo tiempo. Sino solo are not or aren't. Ok, lo mismo con la del is, ¿verdad? Puede ser is not, o puede ser isn't, ¿verdad? Lo mismo con la de I'm not, ¿verdad? Aquí le voy a poner el sujeto, I am not. Acá la contracción no es aren't, sino que tiene que ser I'm not. I am not, I'm not. Ok, vamos a ver. Is not. Repeat, is not. Is not. Isn't. 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 Is not. Is not. Isn't. Isn't. I am not. I am not. I'm not.
I'm not. Okay, very nice. Entonces, Carmen is not going to travel to Australia, ¿verdad? I am not going to sleep after tomorrow. My family and I... La negativa? We aren't going to. Okay. Como ya tenemos acá, miren la oración. My family and I... My family and I aren't, ¿verdad? O are not. Cualquiera de las dos podemos agregar, no hay problema. Ok, very nice. La de abajo. We are not going to eat pizza. O we aren't, ¿verdad? Cualquiera de las dos. Yes? Yes. Ok. Joanna. Joanna isn't going to buy a car for me. Joanna isn't going to buy a car for me. Okay. Miguel. Miguel isn't going to die in Roatan next week. Okay. Isn't or is not, ¿verdad? Cualquiera de las dos es correcta. Miguel is not going to die in Roatan next week. Perfect. Luego tenemos. We aren't going to travel to Panama next month. We are not going to travel to Panama next month. Okay. ¿Hay alguna duda hasta acá con las afirmativas y negativas? Not sure. No? ¿Está clarito? Yes. Yes. Okay, perfect. ¿Me avisan si puedo borrar? Yes. Yes, teacher. Okay, very nice. Ahora solo repitamos. Carmen is not going to travel to Australia. Carmen is not going to travel to Australia. Is not. Recuerden de pronunciar el not. Carmen is not. Carmen is not going to travel to Australia. Carmen is not going to travel to Australia. Okay. I am not going to sleep after tomorrow. I am not going to sleep after tomorrow. Okay, my family and I aren't going to eat pizza on weekend. My family and I aren't going to eat pizza on weekend. We are not going to eat pizza on weekend. We are not going to eat pizza on weekend. Joanna isn't going to buy a car for me. Joanna isn't going to buy a car for me. Okay. Miguel is not going to dive in Roatan next week. Miguel is not going to dive in Roatan next week. Perfect. We are not going to travel to Panama next month. We are not going to travel to Panama next month. Perfect, perfect, very nice. Okay, voy a borrar. Solo voy a borrar esta parte. Hola. Sorry, pronunciation, dive. Dive. Yes. Dive, dive. Dive. Yes. Es una comodidad. Teacher, yes. What does mean dive? Bucear. Nadar en lo hondo también, ¿verdad? Dive. Thank you. Dive. Yes. También el dive lo podemos utilizar cuando, por ejemplo, nosotros vamos al río. Ya he escuchado algunos que se tiran y dicen, va de cabeza, no sé cómo. Que, right? Entonces, el eso. Parachute. Ajá, eso. También el dive puede ser eso. We dive from the rock. Me tiré de la piedra. No nos decimos, I throw from the truck, from the rock. No decimos eso, sino que decimos el dive. I dive from the rock. Me tiré desde la piedra. Significa que se tiró, ¿verdad? Venía de pique, como decimos. Ok. ¿Puedo borrar, verdad? Yes. Okay. Yes. Perfect. No se me quiere borrar.
Hoy sí. Perfect. Ahora vamos a ver lo que es la question. ¿Verdad? Vamos a ver lo que es question. La estructura para la question ¿qué es lo que necesitamos para la estructura de la equation? Ajá. First, verb to be. The verb to be. Okay, de primero va el verb. Verb to be, very nice. Luego. Subject. The subject. Subject. Plus. Going to. Going and then, to. Lo demás va normal, ¿verdad? El único cambio está entre estas dos question cosas. Mark. Y al final que llevamos el. Question mark. Question mark. En el caso mark. De que llevara doble question, teacher. Hola. En el caso que llevara doble question. Ahora, ya, muy buena pregunta. Esta es la estructura para una pregunta normal del be going to, sin el WH question. Para la pregunta con el WH question, primero va el doble asher. Esta es la otra estructura, miren. WH question plus verb. En algunos casos puede ir subject. En otros casos no. Todo dependiendo del contexto. ¿Verdad? Por ejemplo, si yo hago una pregunta general. Yo digo, who is going to... ok, digamos que yo estoy planeando un viaje mañana. Pero de todos ustedes, yo no sé quiénes son los que pueden ir. Yo hago una pregunta en general y digo, who's going to have a free day tomorrow? ¿Quién tendrá un día libre mañana? Y dicen, yo, teacher. Ah, ok. Entonces yo preparo el viaje. Y la pregunta es, who is going to have a free day tomorrow? Who's going to have a free day tomorrow? ¿Verdad que no hay subject? ¿Ya se fijaron? ¿Ya se fijaron que no hay subject? ¿Y por qué is y no are? ¿Hola? ¿Por qué is y no are? Porque como estoy preguntando una pregunta en singular. ¿Quién? Ajá. La pregunta dice ¿quién? Porque yo no sé si solo será uno o si serán varios. Entonces digo, who's going to have free to... a free day tomorrow? La pregunta va incierta, ¿verdad? Ahora, si yo supiera que me van a salir varias, entonces yo digo, who are going to? Ahí sí, pero aquí como no sé, entonces yo digo, who's going to have a free day tomorrow? Yo, etcétera, right? Okay. Y acá no va subject. Entonces, el subject va a depender del contexto. Si ustedes lo van a utilizar o no lo van a utilizar. ¿Puedo borrar esto, verdad? Puede ser who is going to teach a how a free day tomorrow. Who is going to teach a how a free day tomorrow. Who is going to teach a house? No, teacher how. Después del going to. Mm-hmm. Estoy preguntando a usted. Who is going to teacher? No, no. Ahí, así como está, me la puede hacer. Ajá, digamos que usted es el director y yo estoy dándole clase a mis alumnos. Usted quiere saber quién de mis alumnos tiene libre mañana. Un ejemplo, ¿verdad? La hago en general. ¿Qué me la hace a mí en general?
ya le digo, mire, mañana va a estar Roberto, Lucas y Juan, un ejemplo. Entonces, esta es una pregunta general. Ok. ¿Puedo borrarla, verdad? Yes. Ok. Ya ven, ya les regalé otra clave. Ok. Entonces, para utilizar en preguntas, primero va el verbo to be. Ahora convirtamos estas oraciones en preguntas. ¿Cómo sería la number one? Is Carmen is going to travel to Australia? Is Carmen going to travel to Australia? Oh, perdón. Australia? Yes, it's correct. In that way, it's correct. Perfect. Number two. Am I going to sleep after tomorrow? Okay. Am I going to sleep tomorrow? ¿Creen que podemos hacer esta con una doble H question? Raro. ¿Hola? Raro. ¿Por qué? Podríamos usar el white teacher. Ajá, muy bien. ¿Verdad? Porque puede que diga Silvia, pero ¿por qué hasta... Ah, perdón, aquí falta after tomorrow. Viene Silvia y se queda pensando, ¿verdad? Why after tomorrow? Entonces viene y dice... Ahora, solo que aquí hay una cosa. Yo la estoy escribiendo tal y como va, pero si fuera alguien más que está preguntando, aquí no tiene que ser I, tiene que ser you, ¿verdad? No sé si me explico. Are you, ¿verdad? Por ejemplo, porque yo le pregunto, after tomorrow? Are you going to sleep after tomorrow? ¿Vas a dormir pasado mañana? Y usted me contesta, ¿verdad? Yo voy a dormir pasado mañana. Entonces yo pregunto con you, digamos que está Zenaida y yo. Yo le pregunto a Zenaida con you y ella me va a contestar con I, ¿verdad? Ok. Entonces hagámosla con la WH question. Decía Silvia que podía hacer why are you going to sleep, going to sleep after tomorrow. Así me decía, ¿verdad, Silvia? Yes, teacher. Okay, perfect. Muy bien. Y ahí tenemos una doble equation también ya. La siguiente. Uh-huh. ¿Cómo iría la siguiente? Vamos a hacer en WH question. Muy bien. When my family and I. When. ¿Qué va después? Are. Muy bien. My family and I blah, blah, blah. Going to eat blah blah blah, como dice Joanna, right? Going to eat pizza. No sé por qué se me quita el cursor a cada rato. Eat pizza on weekend. Okay, when are my family and I going to eat pizza on weekend?
when, ¿verdad? Incluso la puedo hacer con where. Puedo preguntar where, ¿verdad? Porque no sabemos si quizás la van a pedir a domicilio y se van a ir para el río, o se van a ir para un turicentro, o se van a ir para la playa, etcétera. Ejemplo. Ok. La siguiente. Teacher, pero ahí no hay como redundancia, porque ¿cuándo? Weekend. Oh, perdón, yes. No, aquí no tiene que ser ¿cuándo? Buen punto, Joana. No tiene que ser ¿cuándo? Pongámosle where. Where are my family and I going to eat pizza on weekend? Ahí sí. Buen punto, Joana. Ok. Vamos con la siguiente. Hello, Miguel, creo que le sigue fallando el, sí, el micrófono. Ok, vamos a ver la siguiente. Are we going to eat pizza on weekend? Are we going to eat pizza on weekend? Ahí sí está muy bien. Are we going to eat pizza on weekend? Muy bien. Si quisiéramos utilizar el when acá, tendríamos que quitar on weekend. ¿Verdad? Para decir when are we going to eat pizza, tendríamos que borrar esto. Si queremos utilizar el when. Ok. Very nice. Vamos con la siguiente. Ajá. Hello. Is Joana. Joana. Is Joana going to buy a car for me? Is Joana going to buy a car for me? ¿Cómo recogen todas las flores? Okay. Is Joana going to buy a car for me? Perfect. Ahora, ¿quieren saber ustedes cómo se puede preguntar a quién le va a comprar un carro, Joana? Who. ¿Cómo que? Who. Vamos a ver, hagámosla. Who. Who is. Is. Joana. Joana. Going to buy. Going to buy a car. A car. Who's Joana going to buy a car? Hasta ahí. Yes, because no podemos usar for me. Okay. ¿El resto qué dicen? Question. Question mark. Ok. ¿Qué dice el resto? When. When. No, yo sé que hay que agregarle algo, pero es que no me acuerdo qué es. Ay, se me... Ok, ya vamos a ver el de when, Silvia. When is Joana going to buy a car for me? No, es que lo que yo quisiera es, si, para hacer la pregunta... ¿A quién le va a comprar un carro, Joana? ¿O para quién, verdad? Who is Joana going to buy a car? Falta una cosita. I don't remember. What is... Es casi lo mismo que el with. ¿Se recuerdan de la situación de con quién? Which. ¿A quién? No, no es which. Goose. Goose. Who is no. Joana going to buy a car here? No. Who? No. Who? No. Who? Where? When? When? Sí, when se puede, pero aquí necesitamos... Teacher. Hola. Yo estaba viendo en Google que si a who agregamos la M, puede ser a quién, es correcto. Sí, ¿a quién? Pero en ese caso sería, por ejemplo,
si ella va a comprarle el carro a alguien más, pero ya, pero es exclusivamente para ella. Pero en este caso, Joana me lo va a regalar, ¿verdad? Porque dice, Joana is going to buy a car for me. Ajá. El Ford, teacher. Muy bien, el Ford. Who is Joana going to buy a car for? ¿Verdad? ¿A quién le va a comprar un carro? Joana. En realidad diría, ¿para quién? Perdón, ¿para quién? Sí. Ajá. ¿Verdad? ¿Para quién, verdad? ¿Para quién? Teacher, ¿verdad? Le va a comprar un carro, Joana. ¿Ok? Ahí utilizamos esto, miren. For. El whom ya sería como en el caso de la persona a quien usted le va a comprar el carro, pero no se lo va a dar a nadie más que para usted mismo, ¿verdad? Ok, ¿is it clear? Teacher, ¿y el goose? Whose. Whose, ajá. Ajá, ¿cómo se utiliza? Whose car is going to be working, is going to be at the, vamos a ver, whose car is going to be at the office tomorrow? ¿Verdad? Whose car? ¿El carro de quién va a estar en la oficina mañana? ¿O estará en la oficina mañana? Whose car is going to be at, whose car is going to be at the office tomorrow? ¿El carro de quién estará en la oficina mañana? ¿Verdad? Ahí está, whose. ¿Is it clear? Yes, teacher. Okay. Vamos con la siguiente. Nos quedan dos. Is él? Is Miguel going to die in what time next week? Going to die in Roatan next week. Is Miguel going to die in Roatan next week? Perfect. Ahora, ¿podemos utilizar a WH question acá? Why? Puede ser why, ¿verdad? Aparte de why, podemos utilizar when. Pero tendremos que quitarle next week, ¿verdad? Podemos utilizar where también, pero necesitamos quitarle Roatán, ¿verdad? Ok, todo depende de lo que queremos preguntar y cómo está la información. Si nos han dado el día, pero no nos han dado dónde, entonces agregamos when, ¿verdad? Para preguntar. Si nos han dado dónde, pero no nos han dado fecha. El micrófono, Miguel. Que si nos han dado. Hola. Hola. A Miguel, please, the microphone. Ok. Entonces, si nos han dado fecha, pero no nos han dado el lugar, entonces yo puedo agregar where, ¿verdad? Porque no sé dónde. Ya sé la fecha, pero no sé dónde. Si me han dado el lugar y no la fecha, entonces no voy a preguntar dónde porque ya me dieron el lugar. Tengo que preguntar when, ¿verdad? Que sería cuándo. Teacher, ¿y podríamos hacerlo con who? Who is going to dive in Roatan next week? ¿Para preguntar con quién? No, ah, ¿who, quién? Sí. Sí, podemos eliminar a Miguel. Pero ajá, el nombre, ¿verdad? No es. Ajá, y decir, who is going to dive in Roatan next week? ¿Sí? Yes. Sí, así como el ejemplo que les di al inicio. Ajá, ok. Que no lleva sujeto, sino simplemente va a una pregunta en general.
who's going to die in Roatán next week. Yes. ¿Verdad? Como por ejemplo, digamos, nuestros amigos están platicando y de repente yo me distraigo y alcanzo a escuchar, va a nadar en Roatán o va a bucear en Roatán la otra semana. Y usted dice, repito, hey, ¿quién es que va a bucear o nadar en Roatán otra semana? Porque no escuchó bien, ¿verdad? Entonces la pregunta va general. Podemos utilizar who y quitar a Miguel. Who is going to dive in Roatán next week? Okay, is it clear, right? Yes, thanks, teacher. Okay, you're welcome. Vamos a ver. ¿Dónde está? Falta la última, ¿verdad? Yes. Mamá. Okay. Mamá. La última. Are we going to travel to Panama next month? Are we going to travel to Panama next month? Are we going to travel to Panama next month? ¿Verdad? Muy bien. Y yo le puedo agregar una WH question también, ¿verdad? Why are we going to travel to Panama next month? Puedo quitarle next month y puedo preguntar when. Aquí no tengo el when, pero when are we going to travel to Panama next month? Puedo quitarle, dejar next month y borrar Panama. Y puedo preguntar where are we going to travel next month? ¿Verdad? Y puedo preguntar también el who with, ¿verdad? Who are we going to travel to Panama next month with? ¿Con quién vamos a viajar, verdad? ¿O con quién viajaremos la otra semana a Panamá? Ok, ¿hay alguna duda en esta parte? Perdón, la última dijo que podíamos usar when. El when. Ajá. Sí, para utilizar when, yo necesito eliminar esto, ¿verdad? Porque acá la oración está bastante completa. Ya me dijeron cuándo, ya me dijeron a dónde. Y nosotros, ¿verdad? Que somos quiénes. Ahora, si yo quiero preguntar, hacerla con WH, y le quiero poner when, tengo que eliminar next month. Okay. Y que diga, when are we going to travel to Panama? Si yo quiero preguntar dónde, entonces dejo next month, pero elimino Panama y digo, where are we going to travel next month? Ahora sí, así tal y como está, yo lo que quiero saber es con quién vamos a viajar nosotros. Yo pongo, who are we going to travel to Panama next month with? ¿Verdad? Ok, ¿hay alguna duda? No. Hello. No. No, teacher. No, teacher. Okay. Teacher, yo tenía una duda. Sí, dígame. Esto solo es una forma de la que se puede usar el futuro, ¿verdad? La otra es will. Solo esa duda tengo. No, hombre, sí, hay varias formas. Ah, no solo going to y no, will. Sí, porque hay forma de preguntar en progresivo, ¿qué va a estar haciendo exactamente en ese momento? Hay para hablar sobre el tiempo perfecto. Por ejemplo, para decir, yo a las 4 ya habré comido. Un ejemplo. Y hay muchas formas de futuro. Pero el futuro simple, me refiero, solo son esos dos, ¿verdad? Sí, eso sí. Ah, ok. Eso sí, eso sí. Ok, y lo que les expliqué, ¿verdad? No nos vayamos a confundir con el present continuous y el future con be going to. ¿Cuál es la clave para no confundirlo? Vamos a ver si es cierto. Ya se les olvidó, ¿verdad? Vamos a ver. The verb in past form. Okay. The present continuous tiene que llevar time. Ok, vamos a ver. Sí, pero necesito una bien específica que me demuestre que de verdad. Porque vaya, que lleve time, it's okay.
que lleve el verbo, it's okay. Pero, ¿qué es la parte clave? El auxiliary. El auxiliary. Nunca tiene que faltar going to. Ya se fijaron que ninguna falta, ¿verdad? Miren, miren, en todas llevan, ¿ves? Going to, 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 en todo. Y después del going to, el base normal, ¿verdad? El verbo. Going to travel, going to sleep, going to eat, going to buy, going to die. ¿Verdad? Entonces, eso no lo vayan a confundir. Porque en el presente continuous no lleva going to, sino que estos verbos van en progresivo. Dice traveling, sleeping, eating, buying, dying, traveling, ¿verdad? Entonces, esa es la clave. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? No. No? Ok, vamos a ver, repeat. ¿Is Carmen going to travel to Australia? Is Carmen going to travel to Australia? Are you going to sleep after tomorrow? Are you going to sleep after tomorrow? Okay. Are we going to eat pizza on weekend? Are we going to eat pizza on weekend? Okay. Is Joanna going to buy a car for me? Is Joanna going to buy a car for me? Is Miguel going to dive in Roatán next week? Is Miguel going to dive in Roatán next week? Okay. Are we going to travel to Panama next month? Are we going to travel to Panama next month? Okay. Why are we going to sleep after tomorrow? Where are you going to sleep after tomorrow? Pardon. Where are you going to sleep after tomorrow? Where are my family and I going to eat pizza on weekend? Where are my family and I going to eat pizza on weekend? Okay. Who is Joanna going to buy a car for? Who is Joanna going to buy a car for? Okay. Whose car is going to be at the office tomorrow? Whose car is going to be at the office tomorrow? Okay, perfect. Well, hola. Hola. Okay, ¿puedo borrar? Yes. Perfect. Very nice. Okay, excelente. Vamos a ver, acá tenemos unas pequeñas áreas de oraciones que formar, ¿verdad? Dice, put the words in order, then answer the questions. Acá tenemos desordenadas estas partes. Tenemos que ordenarlas y luego una vez que hayamos ordenado bien la pregunta, que la contestemos, ¿verdad? Vamos a ver, les voy a dar unos minutos para que la hagamos.
finish, teacher. Okay, vamos a ver number one. We are going to they pick up the bike. Where are going today? We're going today pick up. Pick up the, no sé cómo se pronuncia la última palabra. The package. Package. Mm-hmm. Where going today pick up the package? Okay. Y el question mark, ¿verdad? Okay. Okay, ¿qué dice el resto? Teacher, el subject no va después del going to. ¿Dónde tiene que ir el subject? Después del verb to be. Entonces sería sí, where. Yes. They going. Yo la hice así. Mm. They are going to. Okay. Tell... Where are they? Yes. Sí. Okay. Muy bien, Zenaida. Okay. Tenemos acá, miren. Tenemos un WH question. Significa que tenemos que utilizarlo por ley, ¿verdad? Yes. Tenemos, cuando va una doble question, todo el tiempo va al inicio, sea el tiempo que sea, ¿verdad? Entonces agregamos where. Luego, la parte de la oración, la estructura que le dimos, va el verbo to be, ¿verdad? Yes. Are. Y luego, subject. Dave. Luego, going to. Y luego el verbo, pick up. Pick up. Y luego okay, el complement, the package. Okay, muy bien. Está muy bien. Vamos con la siguiente. Who is going to receive the shipping. The shipping. Y acá tenemos una pregunta, miren. General, ¿verdad? No, no tenemos sujeto, ¿ya se fijaron? Who is going to receive the shipping? Ok. Luego la otra. When is going to arrive the new material? When is going to arrive the new material? Oh, pardon. The new material. Perfect. ¿Así la tenían? Yes. Yes. Okay. Yes. Very nice. Excellent. Okay, vamos a ver. When are they going to pick up the package? Repeat. When are they going to pick up the package? Who is going to receive the shipping? Who is going to receive the shipping? When is going to arrive the new material? When is going to arrive the new material? Okay, package. 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 Okay, very nice. ¿La contestaron? Yes. Okay, vamos a ver. Yes. Where are they going to pick up the package? Pick up significa recoger, ¿verdad? Pero, o sea, pasar llevando, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cómo la contestaron? Hello.
Hola, hola. They are. Ah, muy bien. Pensé que se habían dormido. They are. Going to pick up the package in the park. Pick up the package. Package in the park. In the park. Muy bien. Excellent. Okay, la siguiente. Hola, hola. What does it mean, shipping? Shipping, el envío. Acá está la clave, miren, who, le está preguntando por quién. Juan Carlos is going to receive the shipping. Okay. Juan Carlos is going to receive the shipping. Excellent. Siguiente. The new material is going to arrive tomorrow morning. Is going to arrive tomorrow morning. Excellent. Muy bien. Hoy sí, ¿verdad? ¿No nos queda ninguna duda? No. No, teacher. Okay. ¿Puedo borrar esto? No, no. Okay, okay, okay. Recójame todas las flores. Póngamelas aquí. Tell me when finished. Finish. Okay. The rest? Finish this shirt. Thank you. Okay. Finish. Perfect. Okay, everybody. Voy a pasar asistencia. Creo que no hay ninguna duda ahorita en cuanto al tema que hemos visto, ¿verdad? No, teacher. Ok. En este caso, Alejandra Vanessa. Present. Ok, se va a quedar conmigo unos minutos después de la asistencia. Ok. Ok. Ana Marisol Mendoza Pineda. Present. Ok. Ángel Alexander Guardado Navarrete. Present. Ok. Brenda Iris Escamilla Pérez. Present, teacher. Ok. Carolina Yamilet Hernández Landaverde. Present, teacher. Ok. Claudia Guadalupe Arias de Gómez. Claudia Ivette Samayoa Castro. Hilda Xiomara Soriano López. Present, teacher. Okay. Iris Elizabeth Salazar de Flores. Irma de Los Ángeles Flores Guevara. Present, teacher. Okay. Jessica Rosemary Olmedo Fuentes. Let me see, Jessica. Okay. Karina Melissa Estrada Aldana. Present, teacher. Okay. Mayra Roxana Hernández Flores. Present, teacher. Okay. Miguel Ángel Domínguez Asens, Santos, perdón. Present, teacher. Okay. Nelson Iván Alfaro Flores. Olga Marlene Gómez Ríos. Present, teacher.
Zenaida, ok. Zenaida América Domínguez Asensio. Present, teacher. Ok. Silvia Zuleima Rodríguez de González. Present, teacher. Ok. William Mauricio González García. Present, teacher. Ok. Joana Beatriz Orellana Acevedo. Present. Ok. Present. Ok, very nice. Ok, everybody. Teacher, yes? Claudia, creo se me había ido en la Inter, por eso no le contesté. Ok, sí, ya la anoté, no se preocupe. Vale, gracias. Ok, ok, everybody. See you tomorrow. Recuerden terminar las tareas para hoy, porque ya voy a empezar a subir esas notas. Ok, teacher. Good night. See you tomorrow. Teacher. Good night. Thank you. Bye. Have a nice night. Thank you. Likewise. Okay. Okay, teacher. Okay, Vanessa. Como usted sabe, usted tiene unos minutos acá para poder hacer algunas preguntas sobre lo que hemos visto en los temas. No sé si usted ya pudo ver algunos videos de las clases anteriores. Bueno, no. De hecho, hasta ahora ingresé a la plataforma. Entonces, pues ya hoy me pongo al día con los 4 días anteriores que falté. Okay. Entonces, pues me falta verlo para ver si no entiendo pues algo de lo que vieron, pero al menos el tema de ahora pues sí lo comprendí bastante. Okay. Y creo que algo que me cuesta a mí, tal vez quizás no entender hasta cierto punto quizás en algunas oraciones, pero es por mi falta de conocimiento tal vez en vocabulario, del significado de algunas palabras. Entonces yo puedo saber tal vez qué dice la mitad de la oración, pero la otra mitad tal vez no. Entonces ahí es cuando me trabas a cierto punto y pues no logro cómo responder o cómo contestar, ¿verdad? Pero creo que eso va con el tiempo, pues empezar a ver un poco más el vocabulario. Yes. Hay algunas de las cosas es que en el inglés el vocabulario se va adquiriendo poco a poco. Porque si yo le digo a usted, mire, necesito que me traiga 50 palabras para mañana, 50 verbos, usted me los puede traer, pero solo va a ser para el momento porque yo se los he pedido. Pero no se los va a memorizar porque usted va a estar más preocupada por traérmelos que por en realidad aprendérselos. Exacto. Entonces, no, y cuando sé que, o sea, tal vez un verbo tiene significados en los tiempos, o sea, no significan lo mismo. Entonces, creo que a ese punto eso es lo que más me cuesta. Pero vamos a ir poco a poco. Y una de las cosas que yo siempre hago en la clase es que trato de hacerlos hablar, que ustedes generen, ¿verdad? Algo de lo que ustedes han hecho durante el día. Y me dicen, teacher, ¿cómo puedo decir esto? Yo le digo, dígalo de esta manera. Esa palabra no se le olvida porque usted la... ¿verdad? La utiliza. Exacto. Entonces dice, esta palabra dijeron que era esto. Entonces, normalmente hago eso para que vayamos sintiendo el ambiente, ¿verdad? Sentir el inglés, expresarlo y poder comunicarnos. Pues de igual manera, uno de los pequeños consejos que se le puede dar es que usted trate de aprenderse unas 2 palabras de las que no conoce al día, por ejemplo, pero palabras que usted utilice en su trabajo. Utilizo, exacto. Ajá. Por ejemplo, digamos, si usted utiliza alguna forma, por ejemplo, de limpiar el microondas, un ejemplo. Entonces dice, usted dice, vamos a ver, yo puedo decir microondas, pero no puedo decir limpiar. Un ejemplo. Dice, ¿cómo se dice limpiar? Usted busca cómo se dice limpiar. Dice, clean. Entonces usted a cada rato va a decir, I clean the microwave. Clean the microwave, clean, 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 y va a andar ese clean todo el día, ¿verdad? Y luego busca otra palabra y igual, entonces esa palabra se le va a ir quedando. Memorizando. Ajá, entonces no es necesario de que se prenda 20 en un rato porque es mentira, ¿verdad? No lo va a hacer. Es mejor una o dos y poco a poco usted va generando el vocabulario. Ok, teacher. Ok, ¿hay alguna otra duda referente a lo que hemos visto? No, bueno, ese tema me quedó bastante claro. La verdad es que sí, para ser
una de las preguntas. No, no, teacher, aquí estoy bien. Ok, muy bien, entonces, cualquier duda, pues estamos en contacto. ¿Ya se agregó al grupo? No, todavía no. Ok, ahí se agrega el grupo de WhatsApp, porque cualquier información ahí estamos enviándola. Y teacher, también... ¿y el manual es en el grupo? Sí, en el grupo. Sí, usted se agrega al grupo, yo automáticamente le voy a enviar el libro. Cuando yo vea que usted se ha agregado, okay. Porque, ajá, entonces, y ahí yo le voy a enviar el libro para que ya pueda trabajar. Okay, está bien. Okay, good night. See you tomorrow. Good night, teacher.